Increíble coincidencia. Luego de pasar 5 años presa acusada de delincuencia organizada y lavado de casi 2,000 millones de pesos, a la maestra Elba Esther Gordillo se le concedió la prisión domiciliaria gracias a que la PGR retiró una impugnación que impedía que continuara su juicio en casa. Curiosamente, la decisión de la PGR coincidió con el acuerdo del panel conformado por miles de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para sumarse a la coalición que integra el PRI y el Partido Verde, la cual se llamará MIT Ciudadano por México.